Recorrido por el Palacio de Versalles. Me interesa marcar en los inicios de esta presentación los múltiples procesos que condujeron a este palacio de casa a convertirse en un modelo urbano del ancien régime. Versalles puede ser leído como un espacio histórico de larga duración. Fue propuesto por Gideon como el modelo que ya no se ajustaba al tiempo histórico. Por eso, a manera de collage, le superpuso una autopista. Siefried Gideon, formado en ingeniería mecánica y luego en historia del arte, rompe con su espacio-tiempo la perspectiva de Versalles, como también lo hace el cubismo. En base a un montaje, Gideon le superpone a Versalles el espacio moderno. Versalles es una máquina imperfecta, un edificio híbrido en términos actuales. Una mega estructura a van la letra, que alberga todo tipo de usos y cambios. Hoy es ante todo un espacio público cubierto por el que diariamente circulan unos 10.000 figurantes, paseantes, turistas. Creo que era más fácil entrar al Versalles de Luis XIV que el edificio museo de hoy día. A través de la estructura espacial y de su carácter transformacional, se trata de analizar de forma crítica los discursos del poder que aparecen sobre Versalles, no debatiendo en el plano teórico, sino deteniéndonos en todos aquellos aspectos aparentemente insignificantes. Es desde el desorden de lo real, que podemos abrir una brecha en el discurso cerrado de lo racional. Ver cómo se usa y se organiza, la evolución de su forma, cómo se duerme, cómo se ordena el suelo público, qué sujetos circulan en las calles elevadas del palacio. Analizar su condición efímera, las ceremonias la gran cantidad de cambios, demoliciones, ampliaciones, planes y desestimadas interrupciones de nuevos planes. Centrar la atención en el versalles del desorden que late bajo la imagen radiante que propagan las estampas es mi objetivo. Y las descripciones oficiales, por supuesto, me parecen mucho menos interesantes en ese sentido. La idea de fosilizar su esplendor. Centrar la atención en el versalles del desorden permite, en definitiva, organizar este desorden cronológicamente. El desorden tiene fecha. El 16 de julio de 1701, Luis XIV toma posesión de su nueva cámara, que queda situada sobre el gran eje que tanto marca la posición del Gran Canal como la del estanque de Apolo, de la Fuente de la Tona como el Patio de Mármol. Con la Cama del Rey en el centro del mundo, la nueva planta de Versalles aparece como el ícano perfecto del absolutismo. Más allá, las azarosas historias de los 40 años que llevó su obra sin interrupción y de las cinco cámaras del rey que han precedido al actual, el discurso oficial se reescribe como el nuevo emplazamiento de la Cámara del Rey, además de origen geométrico y también temporal, por supuesto. Definitivamente queda olvidado el Versalles Barroco, el rey victorioso que ha terminado con la hegemonía de los Austria en el campo de la política y de Roma en el campo de la cultura, se presenta ahora como el centro inmutable del nuevo orden. Quizás el clasicismo francés como reverso del barroco meridional sea también la expresión de este desplazamiento. La elocuencia del artista deja de estar al servicio de lo inefable, para transmitir el significado preciso y racional del Estado. El triunfo del estatismo se manifiesta a través de una geometría capaz de doblegar la naturaleza y también el pasado. Más allá de las formas nítidas de los jardines de Lenot, es precisamente aquello que no se muestra lo que nos permite entender Versalles como la disolución definitiva del sueño humanista. El subsuelo técnico, la revolución de la cartografía, de la ingeniería hidráulica y de la mecánica de suelos. Fuera de Versalles, toda una industria nacional se pone de pie. Se trata de dar forma a la casa del rey y sobre todo de convertir a Francia en una primera potencia comercial capaz de acabar con Génova, Florencia. Venecia o Ámsterdam. El castillo funciona como una estructura abierta de 67.121 metros cuadrados que alberga 6.000 pinturas, 3.000 esculturas, 2.300 habitaciones, 2.513 ventanas, 358 chimeneas, 68 escaleras, 483 espejos. Sus jardines en más de 800 hectáreas, el diseño del paisajista Lenot, que actualmente cuidan 60 jardineros. Tienen 20 kilómetros de caminos custodiados por más de 200.000 árboles. Una canalización de 35 kilómetros cuadrados permite que sus 55 estantes y fuentes permanezcan con agua en este hermoso paisaje. Esta enumeración establece los límites entre verdad y representación. Asistimos a la desnaturalización de lo aristocrático. La mayoría de los cortesanos se amontona en exiguas habitaciones. Gestos, vestuarios, lenguajes, danzas, nada escapa a la minuciosa codificación cortesana, desde el último ballet hasta el gran maître de la Maison du Roy. No hay alma en la corte que no desempeñe una función precisa. La invención de la perspectiva como instrumento crítico, los desplazamientos semánticos y las resignificaciones de lo antiguo en el 400, el divorcio definitivo entre verdad y apariencia, precisamente por entender Versalles como el fin del humanismo. Esta mirada no se limita al análisis espacial de la corte del rey Sol. Se trata de reunir con otros argumentos aquellos episodios en la construcción de lo moderno, indispensables para comprender el marco mental de un arte funcional, tabulado, organizado desde las estructuras académicas y al servicio del Estado. La cultura, en definitiva, como instrumento de cohesión territorial. Francia simboliza la quinta esencia de la tecnificación territorial que heredará la planificación moderna. La representación científica del espacio juega un rol central en esta transferencia. En el plano, articula las grandes técnicas territoriales de la hidráulica con el paisaje y la arquitectura. En manos del ingeniero Lenot, la geometría rigurosa, susceptible de ser reducida al cálculo, pasa a ser la unidad de medida óptica. El diseño asegura el apresamiento del tiempo en este palacio. Recuperamos este edificio manifiesto de la arquitectura francesa no para estimar en realidad su valor, como una construcción del absolutismo, sino más bien para valorar la elaboración de los patterns morfológicos adoptados por Hausmann en sus trazados diarios de, de París. La teoría sobre la importancia de legislar, sobre los rígidos criterios normativos de la edificación, nuevamente nos permite poner en conexión los movimientos intelectuales coetáneos que fueron funcionales a la instalación de modelos de embellecimiento urbano y su codificación.